Queridos hermanos y hermanas, muy buenas noches. Hoy, 16 de julio, que estamos concluyendo, hemos celebrado la fiesta de Nuestra Señora del Carmen. Es una de las tantas advocaciones que tiene la Madre de Dios, la Virgen María. Bien saben ustedes que los católicos solo tenemos a Dios como Dios, adoramos a Dios. No adoramos a la Virgen ni a los santos, y menos las imágenes. La Virgen y los santos son los amigos de Dios que resultan los modelos de la fe de cada uno de nosotros. Y a su vez, en María encontramos muchos nombres de acuerdo al lugar donde se la venera y también en relación a los misterios que en relación a la vida de Jesús ella nos brinda. Hoy el Evangelio, en el capítulo 13 de San Mateo, nos habla de la verdadera familia de Jesús. Y dice que Jesús estaba hablando a la multitud cuando su madre y sus hermanos que estaban afuera trataban de hablar con él. Y alguien le dijo: tu madre y tus hermanos están ahí fuera y quieren hablarte. Jesús le respondió: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y señalando con la mano a sus discípulos, agregó: estos son mi madre y mis hermanos, porque todo el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo, ese es mi hermano, mi hermana, mi madre. El parentesco espiritual que Jesús relaciona también en el lenguaje que ahora está traducido al español de la Biblia, el arameo, el hebreo, habla de que se refiere a los vecinos, a todos los que formaban parte de la comunidad. Y Jesús dice: mi madre, mis hermanos, mis seres queridos, son los que cumplen la voluntad de Dios y la practican. En esta noche, qué importante es que descubramos cada día qué quiere Dios para nosotros. Podamos encontrar su voluntad, porque lo mejor que nos puede pasar en la vida es que nos pase lo que Dios quiere. Como decían nuestros mayores, como decimos muchas veces nosotros, si Dios quiere. Y esto no significa un determinismo, sino precisamente ponernos en las manos de aquel que quiere nuestro bien y nos encamina hacia el encuentro con Él eterno, que es la vida en Dios, la del reino, para siempre. Por eso los católicos tenemos muy presente a María, nuestra madre, porque ella, como madre de Jesús y madre nuestra, nos invita a poder decir lo que ella misma dijo cuando Dios le pidió algo muy importante, precisamente que iba a ser la madre de Jesús: yo soy la servidora del Señor, que se cumpla en mí lo que tú quieras. Tanto en la alegría como en la tristeza, en la salud como en la enfermedad, en la prosperidad como en la adversidad, siempre tengamos presente que Dios nunca nos abandona. Y por eso lo dice con claridad Jesús, hoy que es la fiesta de Nuestra Señora del Carmen: estos son mi madre y mis hermanos, los que cumplen y descubren, agrego yo, la voluntad de Dios y la practican. Que Dios los bendiga. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.